Vestida y alborotada, así dejó Salinas a Flor Rubio, pues no la invitó a la posada navideña. Video exclusivo revela cómo sus compañeros disfrutaban de su ausencia. Ya llegó el de los fetiches raros. A Alessandra confiesa que Eugenio Derbez se ha disfrazado de sus personajes para ser el frutifantástico. Hasta en el sauna terminaron. ¡Fue horrible! Ya no necesita al burrito sabanero. El Santa que tiene en casa no la deja pasar frío. Paola Rojas confiesa que tiene a un sexy y muy chambeador Santa Claus en casa. Ya no tiene nada que pedir en su cartita. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal, faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia y antes de comenzar quiero invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto también invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, amigos. Y ya se la saben, ya que estamos bien acomodaditos, vamos a platicar los chismesazos que han pasado, amigos, porque agárrense. Resulta ser que sí, efectivamente, el hombre quiso declararse en bancarrota en Estados Unidos, sus negocios están yendo al caño, pero eso sí, como buen jefe, no dejó pasar la posada navideña. Y estamos hablando de Salinas, quien invitó a sus más grandes y allegados colaboradores de TV Azteca a una cena, una lujosa cena, ahí con el músico cantándoles en el oído y la servilleta y todo de tela muy bonito. Pero resulta ser que pues solamente a los que le caen bien. Porque hay algunas personas que, bueno, ya tenían listo el vestidazo, ya tenían listo el maquillaje, el peinado y todo para irse a la posada navideña y nomás se quedaron esperando porque no les llegó la invitación y fueron varias personas, pero entre ellas precisamente Flor Rubio, amigos, que bueno, ya se sabe que no ha estado en realidad pues en ninguna del pedestal de nadie. En realidad ahorita nadie la está queriendo, me la están dejando muy así. Yo creo que ha de tener contadito ahí más o menos su tiempo, porque algo ha de saber o algo ha de tener para poder seguir ahí bien afianzada como garrapata, porque pues bueno, de verdad que ya nadie me la quiere, nadie quiere estar con ella. Y un claro ejemplo de todo lo que está pasando con esto es precisamente esta posada que apenas acaba de llevarse hace unos días, creo que fue el 6 cuando se organizó todo esto. Y bueno, pues resulta ser que sus compañeros, todos los demás que también salen ahí en su matutino, ahí estaban comiendo bien a gusto, todos bien felices de la vida, tómese y tómese fotos, aquí que nos pongan algunas. Y ¡ay, qué alegría y qué bonita es la vida si no está Flor Rubio! Fue lo que andaban ahí comentando. Y bueno, pues resulta ser también que hubo varias cositas medio raras. Hasta incluso en el acomodo ahí de las personas estaba medio curiosito. Porque resulta ser que el Pedrito Sola estaba aventado hasta allá. La Pati Chapoy aventada hasta el otro lado. El Bisoño aventado acá. Y bueno, estaba cada quien en su bolita, cada quien en su argüende. Que pues también por ahí estaban comentando que pues no se llevan muy bien tampoco esos compañeros. Y bueno, tan lo saben que ni siquiera en la posada quisieron dirigirse la palabra. Pero miren, amigos, tenemos imágenes precisamente de ese momento, de esa cena. Así es de que vamos a verlas. Las batallas son muy épicas, sobre todo la de nieve. Ay, amigos, pues qué
les digo, ahí tienen la cena, pues muy bonito, muy acómodo. Mientras dirían por ahí, pues ni modo, mientras tenga chamba, pues no falta que ni modo que no vayas a la posada. Pero mira, asegúrate, Flor Rubio, que estén bien las cosas, porque en una de esas te van a sorprender con un nuevo reemplazo, porque no serías la primera ni mucho menos la última en ser reemplazada. Pero amigos, déjenles cambio rápidamente el chismecito, porque resulta ser, amigos, que ya llegó el de los fetiches raros. Y no estoy hablando de Pedrito Sola, que le gustan andar viendo los piecitos con el calcetín largo y ahí la pezuña y de todo. No, ese es de otro tema. Es de otro video que ustedes ya saben, ahí donde el Manjarres le andaba enseñando el pellejo y de todo, que ya les hemos mostrado aquí. Pero no, estamos hablando de otra persona que tiene otro tipo de fetichitos, o sea, ahí como que le gustan otras cositas, y es precisamente Eugenio Derbez. Pues déjenlos pongo en contexto. Resulta ser que toda la familia anda promocionando la nueva temporada de En Vacaciones con los Derbez, algo así se llama. Y bueno, pues ya sabe cuántas temporadas van, creo que es la cuarta temporada. Y bueno, pues resulta ser que me los invitaron a todos a la entrevista ahí con Vicky Promes. Y bueno, en esta entrevista, para hacerle publicidad obviamente también a las temporadas, se le chispoteó a Alessandra comentar que, pues bueno, para hacer el frutifantástico, para tener calambres en la noche y no pasar frío, Eugenio Derbez tiene en ratos ciertos gustos medios raros. Luego trató de justificarlo diciendo, no, es que yo se lo pedí. Pero al final de cuentas, tanto ella como él o quien guste, pues qué chistosito, ¿no? Qué chistosito, vamos a ponerle así la palabra. Qué curioso que tengan esos gustitos. Porque, bueno, se sabe que obviamente uno dice, ¿no? Ahí, a ver, ponte un baby doll, ahí, la tanguita, uy, y cositas así, pues, se sabe. Amigos, se sabe que mucha gente hace eso. Pero ya de eso, a decirle, ay, a ver, papi, aviéntate el longe mojo, ¿qué? ¿Qué? Así, amigos, o alarmando hoyos ahí de, ay, no, amigos, ni para qué nos imaginamos, ni para qué nos imaginamos tantas cosas que pueden hacer. Pero sí, efectivamente, como están escuchando, pues resulta ser que hay un divertido juego que tienen ahí ellos, cada quien. Usted no juzgue, yo sé que a cualquiera de nosotros se le podría apagar la llama, esa chispita y todo, si ves que entra el longe moco y dices, ay, uy, qué ganas, qué calor hace, pues tampoco, ¿verdad? Pero pues resulta ser que sí, efectivamente, se disfraza de sus personajes para hacer el cuchiplancheo, y de estos personajes fue precisamente, pues, el portero, el superportero, creo que se llama el personaje, algo así, donde pues ya ven que no han permitido decir marcas y esto, y que trae una antifaz ahí con unas tijeras, un chori y una playera ahí grande como de futbolista, y ¡ay, no, amigos! ¿A quién no se le prende el asunto? Hasta calor da nomás de imaginarse a Eugenio Derbez vestido del superportero. Ahora sí que, como dicen, en gusto se rompen géneros, amigos, pero vamos viendo aquí sus declaraciones. Una vez. Ya lo han hecho. Una vez. No. Sí. Conozco a Alessandra y que dice: déjalo que hable, déjalo que hable. ¿Vas a decir o no vas a decir? ¿Por qué? ¿Vas a decir o no vas a decir? ¡Ay, voy! ¡No me presionen! Ah, o sea, esto sí es cierto. No, a ver, están mis hijos enfrente. Pues sí, pero ya la vimos desnuda en las películas. No, es que una. Di la verdad, ¿por qué te estás costando tanto? No, ¡Eugenio! Ya se balconearon, o sea, ya tranquilo, ya pasó. Dios ya mío. Ándale, Eugenio. Yo se lo pedí y él dijo, claro que sí. ¿Cuál? Delicioso. ¿El portero? No. ¿El superportero? Claro. ¿Qué? ¿El superportero? Claro. ¡No! ¡Claro! ¡Córtale, mi chaval! ¡Córtale! Pero a su favor, yo traía el antifaz, entonces no me reconoció. Ay, amigos, pues, ¿qué les digo? ¿Qué podíamos esperar? No me sorprende en lo absoluto que tengan estos gustos peculiares, pero ¿quién somos nosotros para andar juzgando? Y más en estas fechas navideñas, que, por cierto, hablando de fechas y temas navideños,
hay alguien que no va a necesitar poner una cartita ahí al arbolito ni pedirle nada a Santa, pues ya tiene todo en casa. Y es precisamente Paola Rojas, que oigan, qué bárbaros, estaban desatadas todos ahí en Netas Divinas. Yo estaba viendo ahí parte del video y me estaba carcajeando. Rara vez sucede esto, y más porque hay ciertas personas ahí que como que no son tanto de mi agrado, hay otros que sí, hay otras personas ahí que me caen muy bien. Y pues bueno, resulta ser que ahí en el programa, pues de repente las cosas empezaron a calentar un poquito más y empezaron a preguntar que quién sería ahí un Santa sexy para que le lleve todos los regalos en el saco. Y efectivamente ahí la Paola andaba diciendo, no, amigos, pues es que, ¿qué les digo? ¿Qué les platico? Yo estoy muy contenta con lo que tengo en casa, que ya ni siquiera me dan ganas de andar pidiéndole nada a Santa Claus. Ya no quiero nada de cartitas ni nada. A mí me dejan muy bien acomodada todo. Y entonces, pues, alegría ya, que sí. Me lo pones con un gorrito acá navideño y quitas otros gorritos, pues se ve más bonito el asunto. Y yo dije, bárbara, porque no solamente eso, amigos, resulta ser que, bueno, les digo que andaban bien desatadas, porque ahí andaban que el burrito sabanero y que ajúa y que los tres reyes magos y que lo que hagan tres es mejor que uno solo. Y que lo bueno es que el Baltasar también andaba por ahí. Bueno, ustedes ya saben, amigos, toda la infinidad de cosas a las que se estaban ahí refiriendo para tener una noche muy buena y pasarla en paz, 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 paz con la familia, amigos. Pero pues bueno, ya sabemos ahí detalles. No sé quién le preguntó, no sé quién andaba de ahí de curioso preguntando, oye, ¿y si te dan bien tu Navidad? Pero pues ya vimos que sí, que ahí está muy contenta. También ahí andaba la Consuelo Duval, también ahí andaba la Galilea pidiendo al burrito sabanero, pidiendo la venida de los tres reyes magos y sabe qué tantas cosas, amigos. Pero de verdad que está muy chistoso por ahí el video. Por primera les reconozco ahí las cosas. Pero bueno, amigos, llegamos al final del chismecito. Platíquenme aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de este juego tan peculiar que tiene Eugenio Derbez. ¿A ustedes les gustaría que su pareja se vistiera de uno de esos personajes? Háganmelo saber, amigos. Regálenme también, por supuesto, su like. No olviden suscribirse a este su canal, amigos. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.